Bueno, comenzamos la aventura Song of the Forest y vamos a ver de qué trata, ¿no? De todo esto. Bueno, Edward Pupton, 31 semanas desaparecido. Bárbara Pupton, 31 semanas desaparecida. Virginia Pupton, 31 semanas desaparecida. Es un millonario, ¿no? Seguramente mandó toda la fuerza. El mapa de donde, de la zona. Vamos. Vamos al lío, como dicen. Disparos. Quedamos colgados. Este flaco. Ah, pero es un soldado o es un banana. Métete de vuelta, muchacho. Subí la patita. Decime que tengo algo para usar, un cuchillo, ¿eh? ¿Listo? ¿Es una mujer o un hombre? Parece que tuviera senos, ¿no? Es una mujer. Me dio la sensación de que parece una mujer. Llegó la vida. Escucho el ruido bastante feucho, pero bueno. Vamos a ver. Con tirones. Tiene como una bala que la atravesó de oreja a oreja, ¿no? Sí. Porque tenía un chorrete de un lado del otro. Y no lo mató. Lo dejó medio tarambana. Kelvin. Oh, a Kelvin. Le podemos dar órdenes a través de esta libreta. A ver. Por ahora vamos a decir que nos siga. ¿Está? Ya que no hablas, Kelvin. ¿Está bien? Listo. Bueno, vamos a ver qué encontramos por acá. Juntar piedritas, palos, podemos juntar una cantidad de cosas. Uy, ¿esto qué es? Una parte del helicóptero. ¡Una ardillita! A ver si le puedo dar la ardilla. Espérate que te ardilla un segundo. Pero qué hija de... Qué ardilla, hija de la madre. No se quedan quietos un segundo. Ah, oh. Casi le pego a la ardilla. A ver. Comíamos ardilla. Tenemos que ver qué fue lo que nos dieron, ¿no? Además de ese botiquín que decía primeros
primeros auxilios o alguna cosa. Acá adentro no hay nada, ¿no? No, acá adentro no hay nada. Yo sigo escuchando como un sonido raro en el audio. Capaz que soy yo. Acá no hay nada. Las valijas son importantes para el loot. Oh, eso se come. Me la jugué con eso. ¿Esto ya lo abrimos? Palitos. Piedras. A ver. Yo creo que hemos revisado bastante, ¿no? Kelvin. No hay ninguna valijita más por acá que le haya ido. Paró la lluvia. Bien, vamos arriba. Kelvin. A ver, déjame ver el inventario. A ver qué tenemos. Qué bueno que está. Mirá, mirá, qué gigante que es. Tengo un par de palos. ¿Qué es? Una lona. Ah, esto. A ver. Botiquín. Un GPS. Estamos a nada de una cueva, ¿eh? Yo creo que esa cueva la podemos hacer, ¿no? Estamos ahí. La cueva la tenemos ahí adelante. Y después tenemos un punto, creo que lo más cerca. Yo no me voy a quedar acá. Más allá de que tenemos toda la vitalidad, pero no me... Tenemos como un venado. Tenemos que buscar otra. A ver, paren un poco. Oh, esta debe ser la guía, ¿no? Esta debe ser la guía. A ver, vamos a abrir. Bien, para hacer una choza. Fuego. Lo básico. ¿Y esto qué es? Escalera. Chao, no hay más nada. La rampa. Escalera. No, hay mucho más, ¿eh? Es una valla. No hay mucho más, ¿eh? A ver, de madera. Una tienda. Hoguera básica. No hay mucho más. Bueno, seguime, payasín. Voy a agarrar el Kevin, que no, Kevin, está todo bien con Kevin. Agarro el hacha, Kevin, y nos vamos a mover. Vamos a ver, con esto, creo que eso. Perfecto. Vamos, Kevin. Ah, tenemos que curarnos, estamos bastante mal heridos. Con esto creo que... Le damos, no tenemos más. Pero es lo que hay. Con eso nos vamos a curar. Con el botón del medio. Yo tengo problemas con el audio. Como que empieza a hacer un ruido raro. No sé qué onda. Un venado. Sí, mira. Pero está medio liquidi, dale. Ay, con la lanza, tenía que haberle dado. Lo perdí. Tenía que haberle dado con una lanza. Tengo que poder construir una lanza. Era buena comida esa. La buena comida. Un venado, otro venado. Esta debe ser la entrada a la cueva que tenemos marcada en el GPS.
Yo no sé si este Kelvin nos puede acompañar. No lo sé. Voy a entrar solo a ver si Kelvin me sigue. Creo que no. Kelvin, sos un garca, Kelvin. No nos queda otra que entrar. Bueno, vamos. Esta primera cueva. Equípate con una fuente de luz pulsando. Esto ya no nos sirve acá. Bien, lo guardamos. Y prendeme, ya, estoy pulsando. Ya, oh, ahora cambia. Es un encendedor tipo halógeno. Uy, qué bicho es ese. Qué bueno que hay luces acá. Hay cosas. Hay un fiambre acá. Comida, ¿qué era? Mirá. Uy, de todo acá. Vamos a seguir hacia allá, ¿no? Bien. Agarramos relojes, agarramos de todo un poco, ¿eh? Como ahí, parece ver como una luz. ¿Viste que son calaveras? Años. Uy, yo siento como que algo saltó acá cerca. Esto es como una bengala. Yo creo que... A ver, vamos a ver si esto lo podemos usar acá adentro. ¿Esto qué es? Es una bengala. Vamos a equiparla. Hay que tirarla. No, yo no quiero tirarla. Por ahora no. Si veo que hay... ¿Esto qué es? Cambia de color, qué bueno. Qué bueno, che. Estos huesos nos sirven para hacernos un... Evidentemente un... Un escudo, ¿no? Esto es prendido, apaga la luz. Hay como dos caminos. Uno hacia allá y otro hacia acá. A ver. Voy a venir acá primero. Está como congelado esto. ¿Qué hay acá? ¿Qué es eso? Ahí está la luz. ¿Y esta cajita qué es? Es un obrero que quedó ahí culito para arriba. Lo dejaron. ¿Abusaron de él? ¿Qué onda? ¿Por qué no lo puedo agarrar? Así que es un mapa. ¿Qué hago con el mapa? Pero prende la linterna, si no, no vemos un carajo. A ver. Prende la linterna. ¿Qué es eso? Es lo que encontraron. Bueno, vamos a ver si lo encontramos yo también. Voy a equipar el hacha. Por las deudas.
Yo, extrañamente, está todo tranquilo, ¿eh? Me dan mucho suministro. Eso también da un poco de miedito, ¿no? Una cruz. Una cruz. ¿Esto qué es? Comida enlatada. Una bebida energética. Una cruz. Tela. Supongo que con tela podemos hacer una torcha, a ver. A ver. Eso. ¿Lo puedo prender? Sí. Eso mismo. Orgelino. Por acá vinimos. Tenemos que ir por acá. O por allá, a ver. No hay otra. Por acá no pasa. Por allá. Por acá. Está muy... Uy, uy, uy. Qué jabón me pegué. Son murciélagos. ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Esta es la cueva más cercana de donde hemos caído, ¿eh? Un taladro. Este está más muerto que... Está fritiningui este, a ver. Y otro. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron a esta gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Está atrapado ahí, el hacha. ¿Qué es ese bicho? Dame el hacha, pero dame el hacha. Pero la madre que lo parió. El hacha, menos mal que está ahí, ¿eh? Soy un banana. A ver si lo podemos darle con el hacha. Me está atacando. No puede pasar por ahí. A ver si me puedo hacer una lanza. Creo que la lanza se hacía con eso. ¿Qué más? Voy a curar. Bien. Ahora sí. ¿Es inmortal? Explotó.
Lo matamos. ¿Y ahora qué? Otro informe. The works to... Perfecto. Tómate el buque. No, la lanza. Una cuerdita. ¿Qué más hay acá? Un par de cadáveres. Me comí el que tenía, lo que tenía este. Gente liquidada por todos lados, ¿eh? Especie de mineros acá. ¡Oh! Y los colgaron a todos. ¿Serían esos mismos bichos? A ver. Se me da la sensación de que puede aparecer otro en cualquier momento, ¿no? Aunque ese... Agradezco que estaba... No podía pasar el gordo. Es hacia allá, no queda otra. No se ve ni la colonia, ¿eh? Solo nosotros estamos metidos acá. Estos son, ¿qué son? Cajas de herramientas. Más tipos colgados. Mataron a, los mataron a todos. No se ve nada. De pedo le invocamos al camino, si este es el camino, ¿eh? Ahora, no sé cómo vamos a salir de acá. Si vamos a volver a ver a Kevin. Este indica la luz como que este es el camino. No sé si lo... No sé si vamos bien. No lo sé. Tengo los pelos de punta. Después de volver al bicho aquel, seguramente nos puede salir otro. De ese tamaño, era gigante. No lo maté así nomás. No lo podía haber matado solo. Ahí hay una luz. Muy fuerte. Oh, sí, el hombre. Estos están re duros. O sea, muertos hace tiempos estos.
Me gusta que hay un poco de luz. Mineros están todos liqui-liqui. O sea, no sé con qué máquina hicieron todo esto, o es una. O es, debe ser una cueva, caverna artificial, evidentemente. Y los mineros estaban extrayendo algo acá. Escalera. Ahora, estos cadáveres no están descompuestos ni son huesos, o sea que no pueden estar muertos desde hace tanto tiempo. Si no, o capaz que puede estar dentro de la caverna, están momificados. Esa podría ser otra. A ver, deberían de... Están momificados. Perdón, porque tampoco le chorrea sangre. Cuerda. No, agarré la cuerda, qué boludo. Tengo que acostumbrarme que hay que agarrar, apretar el botón una vez sola nada más. Si dejás, apretás la E una vez sola, cuerda. Y si la dejás apretado, utiliza la cuerda, o sea, la agarra. Hay que acostumbrarse en esa dinámica. Mi perro no se quiere perder ningún capítulo, ¿eh? Gente Forest ladró todos los capítulos, ahora también quiere participar. Tengo una cachorra que me está volviendo loco, hoy agarró mi pantalón de la cuerda de trabajo y se lo revolcó por todo el terreno, me quiero morir. Bueno, a ver. Acá tenemos dos lugares, ahí hay uno y acá hay otro. Creo que voy a ir por este, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque vieron que la señal había algo como... A ver. Si no, después saliendo de esta a la izquierda. Por lo que vimos en la foto. Ella quiere salir en todos los gameplay. No tiene salida. Bien, como dijimos. Vamos y salimos a la izquierda. Saliendo de esta a la izquierda. Qué hueso que hay acá. Saliendo de esta a la izquierda. ¿Y esto? ¿Cómo? Ah, acá hay uno. Una flecha. Otro papel más. Desaparecido. Este es el tipo que vinimos a buscar. El pufón. Bien. ¿Y ahora por dónde? Ahí veo algo. Ahí se veía algo. Ahí hay como una ropa colgada. ¿Cómo llego ahí?
No veo que haya forma de pasar acá, ¿eh? Tampoco tengo nada, ¿no? A ver. Un taladro. ¿Qué es esto? Bomba de reloj. Capaz. Capaz que sí, ¿no? Vamos. A ver. Supongo que una bomba tiene que romper eso. Ah, Jorge, no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? No pasó nada. Pero ahí hay algo, ¿eh? Una bengala. Prendela, boludo. ¿Alguien está haciendo algo? ¿Alguien está haciendo algo? Ah, por acá, por acá. No, es lo mismo. Qué boludo. No creo que haya salida acá, ¿eh? Creo que tenemos que irnos. Yo no vi nada acá, ¿eh? La bomba no funcionó, así que nos vamos. Vamos a salir de vuelta a la izquierda. Acá hay dos caminos. Este es el, y por acá venimos. Nosotros veníamos por acá. Y decidimos ir por acá. Y no hay otro. No hay otro. Así que tiene que ser este. Tiene que ser este. Pero ¿cómo? Capaz que la valija esa me está jodiendo, a ver. Acá no hay nada. No se puede. ¿Eso qué es? Que tenga algún detonador, alguna cosa. A ver, no le hizo nada a la explosión. Bueno, gente, creo que por acá vamos a ir dejando y capaz que alguien nos da una mano y nos dice en comentarios si llegó aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo pasamos esta cueva? Yo veo ropa colgada ahí. O algo. Ahí hay algo. La bengala ya se apagó, ¿eh? Pero no vamos a poder llegar. Allá hay una luz. Uy, uy. ¿Escucharon algo? Escucharon pasos, ¿eh? Vamos a tener que volver. Bueno, no queda otra. Vamos a volver. Bueno, eso lo vamos a hacer nosotros fuera de directo. Volveremos. Y vamos a ver qué hacemos con Kevin afuera, buscamos un lugar para descansar, comer, tomar agua.
y ver cómo nos movemos, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, podríamos salir rápidamente de la cueva. A ver, vamos a salir rápidamente de la cueva. Y capaz que guardamos después que buscamos algún lugar para descansar con Kevin. Parece mi esposa, Kevin, un lugar para descansar con Kevin. Por favor, Kevin. No había nada, así que hay que volver. Supongo. Y esto. Estos tres no estaban, ¿eh? Ojo. Ojo. No recuerdo esos tres, ¿eh? ¿O sí? Sí, la escalera. Estoy cansado, sí, ya sé que estoy cansado. Capaz que necesitemos alguna máquina o algo para destruir eso. Hay que salir de acá rápido. No veo nada. O sea, literalmente no se ve nada, ¿eh? No tengo agua. Acá, ¿dónde hay agua? Se siente agua. Pero bueno. Supongo que arriba voy a poder. Tengo igual para algo para tomar. Ay, ay, ay. Mira. ¿No puedo tomar? No. ¿Qué había ahí? No sé, algo me pareció raro. No nos pareció tan difícil la salida. Yo pensé que. Bah, no sé, todavía no hemos salido. Supongo que es ahí la salida de adelante. No tenemos casi agua. Vamos a tener que tomar algo. Un energizante, porque vamos a morir todavía. Voy a aguantarlo un poco más para ver si puedo. Si no puedo gastar el energizante. La cara de la entrada, ¿no? Allá arriba. ¿Qué mierda fue ese ruido? Joda, ¿dónde está la salida? ¿Todo esto recorrimos? Son complicadas las cuevas. Uf. Sí. Sí, por acá. ¿Y acá? Por acá no podíamos. ¿Y entonces? Estoy perdido, ¿eh? Tengo sed, sí, ya lo sé, tengo sed, estoy mal. Pero acá hay agua, ¿no? ¿Puedo tomar agua acá? Bajaba un agujero en la. Podemos tomar agua acá. Va, vamos a morir en la caverna, no me jodas. Este es el primero que encontramos, ¿no?
Tengo que tomar algo, si no voy a morir. Y lo que tengo para tomar es esto. Perfecto. Estamos bien de vuelta. De este sí, porque veníamos de acá. Así que tenemos que ir para allá. Y dijimos, ¿este qué le pasó? Así que esto es por acá. Pero acá tendría que ser la salida. No es la salida. ¿Dónde está la salida? Estamos perdidos, gente. Tienes hambre, tengo de todo. ¿Cómo que tengo hambre? Comete algo, dejame de joder, comete esto, dale. ¿Y con qué lo combino? Con el cuchillo. Con una de lata. Comida de gato. A ver, con el hacha. ¿Cómo que no le puedo pegar un hachazo? Combinar con... No me lo puedo comer, no me lo puedo creer. Ah, pero tengo eso. Tengo esto para comer. Me voy a comer esto. Me queda otra. Me voy a comer la carne. Y me voy a comer igual que la última. Lo mismo. Tendría linterna. Bueno, vamos a salir acá. ¿Dónde está la salida? Ya me cansé, a ver. Hay la escalera. Por acá nosotros habíamos venido. O sea que... Por acá. Por acá. Por acá, bien. Por acá. Perfecto. A ver si está Kevin, que haga una choza y podemos dormir. Y esto. Kevin. ¿Cómo andás, Kevin? Vení, Kevin. Hacia una tienda, a ver. Construye un refugio. Bien, Kevin está construyendo un refugio. Con eso vamos a poder guardar y dormir. Y creo que ahí nos vamos a ir terminando el gameplay. ¿Listo? Bien, Kevin. Kevin lo terminó. Bien, vamos a guardar. Nueva partida. Y vamos a dormir. Gente, acá nos vamos despidiendo. Gente, los quiero, los llevo en el corazón. Nos vemos en el próximo día desde acá. Chau. Chau.